Nosotros habíamos presentado un proyecto de obras delegadas hace 2 años en la provincia. Bueno, hubo unos desfasajes financieros. Bueno, se acomodaron a nivel económico el Ministerio de Economía de la provincia. Bueno, y este año vimos la posibilidad de recibir esos recursos. Había que agradecer también al gobierno provincial tiempo atrás porque nos brindó la computadora para hacer documentos y pasaportes que no todos los pueblos tenían. No, éramos uno de los primeros que tuvimos. Y bueno, ya que el servicio no se prestaba únicamente en la localidad, sino a todos los pueblos de vecinos a nosotros, no teníamos las condiciones dadas para los vecinos de otros pueblos que venían a hacerse el documento, ya sea pasaporte o DNI. Tenían que esperar en sus autos por calor, por lluvia, por frío. Entonces vimos la posibilidad de pedir a través de este programa llamado Horas Delegadas y se ha ampliado tanto el juzgado como la comisaría para que cualquier vecino, no solo de la localidad, sino de las localidades lindantes, venga y tenga un confort para hacer dicho trámite. Hoy por hoy ya lo pueden disfrutar, nos falta la inauguración oficial de dicha obra, pero ya el vecino o los vecinos pueden venir tranquilamente a Santa Clara de Buenavista y contar con un cómodo espacio para esperar dicho trámite. Todo lo que sea pintura, chapa, techo, electricidad, pisos, todo lo que lleva a la parte de edilicia se hizo todo con gente del pueblo, como corresponde. Pero si sumamos juzgado y comisaría, deben ser unos 40 o 45 metros cuadrados como mínimo.